Los primeros en llegar fueron los habitantes de la comuna La Frutilla 2, quienes vieron el helicóptero pasar con sonidos extraños y luego escucharon un estruendo. Avanzaron al lugar con machetes y palas. Y ya en el lugar donde cayó la aeronave se encontraron con esto: cenizas y escombros en medio de fuego. Y dos cuerpos incinerados con algunas partes cortadas. La escena fue escalofriante para muchos. La Armada envió otro helicóptero con personal para descender al área donde murieron sus compañeros. De arriba se explosionó y se volaron las hélices y ahí con las hélices cortó el rabo. Y ahí se vino nomás la bola para abajo dando, echando candela. Y nos fuimos urgente a ver si había alguien vivo, pues nosotros, para ver si no se quema, porque la humazón enseguida salió para arriba. Estaba la llama bien alta, donde se procedió a medio como apagarlas un poco. Y ahí donde nos percatamos que había dos personas totalmente calcinadas. Es la cordillera Chongón Colonche, específicamente en la comuna Juntas del Pacífico, de la parroquia Simón Bolívar del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Hasta donde avanzó personal de rescate de la CTE, también del Cuerpo de Bomberos de la Libertad y otros cantones, a una zona de difícil acceso vehicular. Nos acercamos al lugar y efectivamente nos pudimos percatar de la aeronave que se encontraba siniestrada en el lugar, con dos fallecidos, calcinados. La Armada expresó condolencias para las familias del piloto y copiloto, ambos capitanes de corbeta, Jean Elías Ramírez Saltos y Wilson Andrés Borges Andrade, quienes cubrían la ruta Santa Elena-Guayaquil cumpliendo operaciones planificadas en un helicóptero Bell 430. Posteriormente, el área fue resguardada por los uniformados, quienes esperaron hasta horas de la noche elementos de la unidad de criminalística de la Policía Nacional para el respectivo levantamiento de los cadáveres. Estos fueron trasladados hasta un anfiteatro de la provincia de Santa Elena, mientras se investigan las causas del accidente aéreo. El segundo en menos de dos semanas. El primero ocurrió en Pastaza el 26 de abril, donde hubo 8 víctimas mortales entre civiles y militares, informó Charlie Pisa.